Vamos a ver. Tronco de pirámide. Área. Otra vez. Tronco de pirámide. Área. Esto está muy mal. Ahora está mejor. ¿Vale? Tengo que saber el lado este, le voy a llamar L mayúscula, una que mide 12. El lado psico, que le voy a poner que mide 4. ¿Vale? Y tengo que saber la altura. ¿Vale? Pero claro, pero esto está mal. Pues la altura tiene que ser esto. O sea, la altura que viene aquí en la fórmula es esto. Y si no sé eso, ¿qué hago? Si yo sé esto, si yo sé la altura de verdad, esta que mide, yo qué sé, 8 por poner algo, tengo que calcular esto. ¿Cómo calculo esto? ¿Con Pitágoras cómo? Mide 8, a ver, 12 menos 4, 8 entre 2, 4. Esto mide 4, 4 y 4. Está bien. Y ya tengo la H esta. ¿Vale? Voy a llamar, voy a quitar esto H porque si no es que no. H sería. Da 8,94. Y ahora sí, ahora yo veo el área lateral así, ¿vale? Son cuatro trapecios, uno a continuación del otro. ¿Vale? Y como son cuatro trapecios, la lateral es cuatro veces el área de ese trapecio. Esos trapecios tienen de base la L mayúscula y de base menor la L minúscula, partido 2 por la altura que es la H. Entonces la área lateral sería esa. En este caso, por 12 más 4 por 8,94 partido 2. ¿Vale? ¿Y el área de la base? Pues está el área de la base grande, que son cuadrados en este caso. De la base 1 sería lado grande al cuadrado. Y el área de la base chica, pues sería lado chico al cuadrado. Y sería 12 al cuadrado y esto 4 al cuadrado. Y el área total sería la suma. 266,21 más 144 más 16. Cuatrocientos cuarenta y seis coma 21. ¿Vale?